Hola, Cipi, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Perfecto, bienvenido, Augusto. El día de hoy vamos a trabajar solo abdomen, ¿ok? Parte media, clínica de abdomen. Recuerda, solo son tres bloques intensos, ¿ok? Los tres primeros movimientos nos van a ayudar a preparar el cuerpo para lo que viene. Atención, Cipi, vamos a empezar acostados boca arriba. Espalda y cabeza por completo en el piso. Alarga tu espalda y vas a flexionar tus piernas. Rodilla alineada con tu cadera y con tu talón. Vas a empujar pierna derecha, vas a esperar a que regrese. Después vas a ir por tu pierna izquierda. ¿Ok? Deja que regrese la pierna para que regrese, salga la otra. Perdón. ¿Ok? Movimiento 2. Solo vas a tocar tus rodillas. Pulsos constantes, barbilla cerca del pecho. Eleva los hombros, aprieta tus abdominales. Y movimiento 3, solo vas a ir laterales, tocando tus talones. ¿Listos así, Pi? Prepárate. Venga, vamos a acostarnos boca arriba. Prepárate. En 5, 4, 3, 2, arranca. Pierna derecha, regresa y sale izquierda. Controlado, suave. Recuerda, espera que regrese una pierna. Que salga la otra. El movimiento. Uno y uno. Derecha, izquierda. Espalda y cabeza por completo en el piso. Empuja con fuerza. Controla el movimiento. Bien, así. En 3, 2, 1. Solo toca tus rodillas. Pulso. Aprieta tus abdominales. Eleva los hombros. Pulsos continuos. Excelente. Sigue de la misma manera. Sigue elevando tus hombros. Controla el movimiento. 10 segundos más, así pi. Tocas tus talones en 5, 4, 3, 2. Vas lateral. Lado a lado. Hombros fuera del piso. Aprietas tus abdominales. Controlas el movimiento. Vas lado a lado. Exprime tus oblicuos. Excelente. Exagera el movimiento. Venga, continúa igual. Exagera el movimiento. Excelente, Augusto. En 5, 4, 3, 2. Recupera, Cipi. Recupera. Ok, ya sabemos cómo vamos a trabajar. Empezamos a buscar más repeticiones. Nos enfocamos. Y seguimos de la misma manera. Vamos a acostados boca arriba. Espalda y cabeza por completo en el piso. Piernas flexionadas. Prepárate. En 4, 3, 2. Aplica derecha, después izquierda. Uno y uno. Alarga tu pierna. Aprieta tus abdominales. Va y regresa. Flexionas y estiras. Continúa. Estoy trabajando 15 segundos más. Excelente. Muy bien. En 5, 3, 2. Toca tus rodillas. Eleva los hombros. Movimientos constantes. Excelente. Toca tus rodillas. Aprieta tus abdominales. Controla el movimiento. Barbilla cerca del pecho, no lo olvides. Movimientos controlados. 10 segundos más. Sigue igual. Tres, dos, uno. Toca tus talones de lado a lado. De lado a lado. Primero, recuerda, exagera el movimiento. Exagera el movimiento. Eso, trabajamos los oblicuos. Y 10 segundos más, continúa. 5, 4, 3, 2, recupera. Recupera.
Dos, última vuelta, prepárate. En cinco, cuatro, tres, dos, arrancadera, derecha e izquierda. Uno y uno. Espalda y cabeza por completo en el piso, no lo olvides. Larga, izquierda. Déjala ahí. Controla y regresa. Más y regresa. Más y regresa. Estira y controla. Aprieta tus abdominales. Perfecto, no lo olvides. Continúa. En 3, 2, 1. Toca tus rodillas. Pulso seguido. Eso. Lleva los hombros separados del piso. El control del movimiento. Excelente. Eleva lo más que puedas. En 3, 2, 1, toca tus talones. Vas, lado a lado. Venga lateral. Eso, mantén los hombros fuera del piso. Controla el movimiento. Aprieta tus abdominales. Continúa. Excelente. 10 segundos más. 5. 4, 3, 2, 1. Recupera. Muy bien. Atención, así que. Siguientes tres movimientos. Vamos a trabajar la parte lateral. Los oblicuos, espalda, hombro en el piso. ¿Ok? Piernas juntas. Vas a regresar, vas a ir arriba y vas a regresar. ¿Ok? Flexiona y estira. Aprieta. De dirección del techo, no hacia adelante. ¿Ok? Tu codo en dirección de tu cadera. Subes y bajas. Movimiento 2, cambias de lado. ¿Ok? Vas al otro costado. Igual. Mismo movimiento. Y movimiento 3, espalda y cabeza por completo en el piso. Vas a llevar las rodillas en dirección del techo y vas a regresar los pies al piso. Subes y bajas. Alejas la cadera del piso, rodillas en dirección del pecho. Subes y bajas a movimientos muy suaves, muy controlados. Si quieres más intensidad, puedes estirar las piernas e ir arriba e ir abajo sin que toques el piso. ¿Okay? Tú decides cómo trabajas. Venga, Citi, en 5, 4, 3, 2. Venga, subes y bajas. Arriba y regresa. El brazo que queda en el piso te puede ayudar a subir. Lo importante es la contracción que hagas en los oblicuos, la parte lateral de tu abdomen. ¿Ok? Aprieta tu abdomen. Puedes parar un segundo y regresar para que sea un movimiento más controlado. Cuando estás arriba, puedes parar un segundo y regresa. Tener esa contracción constante. Eso, 5, 4, 3, 2, cambia de lado, bien a gusto. Venga, Zipi. Cambiamos de perfil. Excelente. Sigue de la misma manera. Diez segundos más. Cinco, cuatro, tres, dos. Vas en dirección del techo y regresa. Tu baja intensidad, siempre en las piernas flexionadas. ¿Ok? La intensidad pies al techo. Y después estira, subes y bajas. ¿Ok? Recuerda, la cadera se aleja del piso. Subes y bajas. Excelente. Aprieta tus abdominales. En 5, 4, 3, 2. Recuperas. Ven así. Igual. Puéstrate lateral. Hombro en el piso. Piernas flexionadas y juntas. Ok. En 5, 4, 3, 2. Venga, sube y baja. Sube y baja. Arriba y regresa. Excelente, así. Controla el movimiento. Muy bien.
Excelente, Augusto. Venga, Sipi, sigue trabajando. Sigue controlando el movimiento. 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, cambia de lado. Cambia de lado. Excelente. Quince segundos. Cinco, cuatro, tres, dos. Venga, en dirección del techo y regresa. Subes y bajas. Arriba y regresa. Aprieta tu abdomen, baja intensidad. Rodillas al pecho nada más. Y regresas preparando la cadera de la espalda. Venga. Perfecto. 10 segundos, continúa. 5, 4, 3, 2, recupera. Última vuelta, mismos movimientos. ¿Listos así, Pi? Vas de lado. Quédate de perfil. Prepárate. En 5, 4, 3, 2. Arranca, venga. Exclusiva. Empújate con el brazo que queda abajo. Aprieta tus oblicuos lo más que puedas. Excelente. 30 segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, cambia, cambia de perfil. Excelente. Quedan 10 segundos más, continúa, sigue de la misma manera. En dirección del techo, en 5, 4, 3, 2, venga, empuja y regresa, espalda y cabeza por completo en el piso. Separa la espalda baja, elévala y controla. Bien, Augusto, excelente. Bien controlado, venga, Sipi, muy bien controlado. 15 segundos más, sigue igual. Cinco, cuatro, tres, dos, recupera, muy bien, atención a CP, últimos tres movimientos, movimiento uno, vas a ir sentado, manos en el piso, ¿ok? Y solo vas a flexionar rodillas en dirección del pecho, flexionas y estiras, ¿ok? Movimiento uno. Movimiento 2, vas a cruzar derecha con izquierda, el hombro en dirección de la rodilla y las piernas estiradas por completo. Intentas tocar la punta del pie, ve lo más alto que puedas. Y movimiento 3, vamos a hacer una plancha, vamos a ir boca abajo, aprieta tus abdominales, codos por debajo de tus hombros, de baja intensidad, quédate con las rodillas en el piso. Tú decides cómo trabajas ese pie. ¿Listos? Vamos sentados. Trabajamos el abdomen bajo. En 5, 4, 3, 2, arranca, así, flexiona y estira. Aprieta tus abdominales. Eso, alarga tu cuerpo y flexiona. Continúa igual. Quince segundos. Excelente. 5, 4, 3, 2, cruzas y eleva, subes y baja, cruzas y eleva, subes y baja, el hombro en dirección de tu rodilla, alarga lo más que puedas, subes y baja, arriba y regresa. Excelente, así fue.
Continúa. 10 segundos más. 5, 4, 3, 2, posición de plancha. Codos en el piso. Baja intensidad, rodillas en el piso. Alta intensidad, elévalas. Tú decides cómo trabajas, así que mantente ahí, aprieta tus abdominales y controla el movimiento. Sigue de la misma manera, 15 segundos más. Cinco, cuatro, tres, dos, recuperas. Recuperas. Muy bien. Segunda vuelta. Regresamos a estar sentados. Manos en el piso. Prepárate en 5, 4, 3, 2. Venga, flexiona y estira. Aprieta tus abdominales. Alarga tu cuerpo. Excelente. Bien, así que tira lo más que puedas. Intenta dejar ir más tus piernas. Alárgalas. Eso, que te pesen. Perfecto, ya lo tienes. 10 segundos más. Muy bien. En 5, 4, 3, 2, venga, cruzamos, derecha, izquierda, 1 y 1. Elevas y controlas. Subes y bajas. Arriba y regresas. Excelente. Bien, así que bien, Augusto. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Posición de plancha. Todos en el piso. Aprieta tus abdominales y controla el movimiento. Venga, haz una línea con tu cuerpo. Haz una línea con tu cuerpo. Baja intensidad, rodillas en el piso. Alta intensidad, rodillas fuera de. Muy bien. Cinco. Cuatro, tres, dos, recupera. Vamos así, Phil. Venga, última vuelta. Vamos por el cierre. Prepárate. En 5. 4, 3, 2, venga, sentados, flexiona y estira. Aprieta tus abdominales, controla el movimiento, flexionas y estiras. Excelente. Perfecto. 5, 4. 3, 2, venga, sí, cruzamos, cruzamos, cruzamos. Eso, arriba. Lo más que puedas. Eleva, estira tus piernas. Eleva tu hombro. Cruza, perfecto. Cruza por completo. 15 segundos más. Continúa. 10 segundos. 5. 4, 3, 2, 1. Venga, posición de plancha. Codos por debajo de tus hombros. Alineas tu cuerpo. Eso, pinta tus abdominales. 15 segundos más, así. Al terminar, te quedas en el piso para estirar. ¿Okay? 10 segundos. 5. 4, 3, 2, solo baja y recupera. Queda en el piso. Ok. Así como estás así, Pi, con la palma de tus manos empuja y alarga tus abdominales.
Ahora manda la cadera hacia tus talones, glúteos hacia los talones y hacia atrás. Alarga tu cuerpo. Bien, así que. Ahora quédate con las rodillas en el piso y empuja en dirección del techo. Alarga. Muy bien. Ve hacia adelante y ahora ve a un costado. Estira lo más que pueda. Ahora ve hacia el otro lado. Muy bien, así soltamos y relaja. Inhala profundo, venga. Exhala suave. Una vez más, inhala profundo. Exhala suave. Última vez, profundo y suave. Exhala. Y el aplauso es para ustedes, Asipi. Muchas gracias, Asipi. Gracias, Augusto. Gracias, Santi. Gracias. Excelente.